All right, hello, hello, class. Good evening. It's time to start with the All right, hello, hello. Vamos a ver qué pasó, chicos. Creo que reconoce mi cámara. Vamos ahorita a verificar ese detalle y ya le encendemos, ¿sí? So, welcome back to your English class. Vamos a revisar qué pasa con la cámara. All right, ya puedo ver a Lore. Hi, Lore, how are you today? How is it going today? ¿Cómo les va, chicos? Vamos a cambiar de cámara, ¿sí? Ya vamos a encender la mía. No sé qué pasó, no veo la configuración acá. ¿Cómo estamos, clase? Can you hear me? ¿Me escuchan? Yes. Okay, perfecta, pues sí. Yes. No estoy solita en la clase. ¿Cómo estuvo su día? ¿Qué tal su día? How was it? Good? Not good? Nice. Busy day? It was nice. Was it hot or not? Estuvo caliente el clima. ¿Cómo estuvo por ahí? Ok, acá, bueno, no sé en qué lugar están, ¿verdad? Pero aquí en San Salvador sí, incluso ahorita está muy, muy caliente el clima. It's quite hot today. Igual, no sé, vamos. But just give me a moment, ¿ok? Ya vamos a encender nuevamente el micrófono. Voy a configurar la otra cámara, ¿ok? Un minutito, ya regreso. Just give me a moment, ¿ok? Ok, hoy creo que sí, hoy sí ya la reconoce. So, class, hello, hello. It's nice to see you. Tuvimos que hacer un cambio aquí rapidito, pero hoy sí ya estamos al 100. How is it going, class? Tal como les va. Puedo ver algunos. Además, ¿dónde están, chicos? Ahí estamos ya. Hoy sí ya, ya lo voy viendo. Muy bien, ya lo voy. Solo me hace falta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 con cámaras encendidas. Recuerden, para que interactuemos, que podamos estar con sus compañeros, ¿verdad? Interactuando. Parte del proceso de aprendizaje de un nuevo idioma es poder también ver, ¿verdad? Los gestos. Es un lenguaje no verbal que también es necesario. Necesario para que podamos ir interactuando con el idioma. Yes. Ok. Ya somos, ¿cuántos? 14, 14 en la clase, 14 students in the class. What day is today, class? Today is it Monday? Thursday. Tuesday? Wednesday? Ah, Leslie, what day is today? Thursday.
Thursday, great pronunciation. Thursday. Today is Thursday. Thursday. Remember, it may be similar to Tuesday, but no, there is a difference. Thursday and Tuesday, it's different, quite different, okay? So yes, today is Thursday, July the 20th. And do you remember what class is this one? Is this class number 1, 2, 3? What class is this one? Class number? Four. Class number 4, that's it. Remember that we are going to have 5 classes in a week. Son 5 por semana. Ya vamos casi por la primera semana completa. And let me see. Do you remember about the last activity from yesterday's class? ¿Qué hicimos ayer? The last activity. ¿De qué era? The last activity. What were we practicing? The alphabet. The alphabet, right. Do you remember the correct pronunciation of the alphabet? Chess, who can tell me the alphabet in the correct order or in the traditional order? El orden tradicional del alfabeto. ¿Quién me lo dice? In English, para que empecemos ya calentando. Que vayamos practicando el English right now. Who can tell me the alphabet? A, B, C. And what is next? A. Okay, go please. Thank you. B. Yes. C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, S. Okay. E. U. C. W. X. Y. C. All right. Faltaron como dos letras. You were missing like 2 or 3. But well, you did a great job. Thank you, Janice. Gracias por romper el hielo. Vamos. Siguiente. At least one more. Uno más. Because this is not the idea. La idea es practicarlo en otro contexto. Who can tell me the alphabet in the traditional order? I see that Oscar and Hernan, they want to participate. So Oscar and then you, Hernan. Yes? Go, please. Let me listen to you. Go, guys. Vamos, dígame. A, B, C. Go, please, Oscar. All right, I guess he's not ready. So how about you, Hernan? Go, please. Okay, sería A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, and Z. And Z, excellent. I really like that pronunciation. You did a great job, okay? Amazing. So, I see that Evelyn wants to participate, pero preguntémosle a Evelyn algo más. Evelyn, I have a question for you. Hello. Hello. How do you spell your name? How do you spell your name? Is
E-B-E-L-Y-N. And your last name? Is C-A-P-A-T-A-T. Okay, great pronunciation. Thank you. So remember, the homework was to practice. ¿Quién practicó el alfabeto? Did you practice? Yes or no? Because Evelyn did. Evelyn hizo la tarea, porque you did excellent. Thank you. You're welcome. Remember, whenever I say your name, cuando digo su nombre, esto abarca su apellido también, ¿sí? How do you spell your name? ¿Sí? Para que comprendamos que estoy preguntando por ambas partes del nombre, ¿verdad? Name and last name. Y también puede ser la pregunta, how do you spell your full name? Nombre completo. Le agregaríamos entonces la expresión complete or full. Your full name, your complete name. Depende de cómo querramos expresarlo, ¿verdad? How do you spell your complete name? How do you spell your full name? Y ahí implica two names and two last names. So get ready to participate. Let's start with some of you and then we are going to practice. Pero hoy vamos a dividir la práctica. Esta va a venir hasta el final. Deletrear todos en grupo el name, the complete name. Ahorita solo tengo unos cuantos volunteers. Let me see. Let's pick somebody. Elegimos a alguien. And Leslie. Hi, Leslie. Are you ready to participate? Hi. Hi, Leslie. Can you spell your name? Okay. L-E-S-L-I-E. Okay, okay, okay. Hold on. One more time. One more time. Go, please. Okay. L-E-S-L-I-E. Okay. E-L-I-T-A-B-E. T-H, right. C-O-R, N-E-J-O, okay. M-O-N-T-E, R-R, okay. O-S-A. S-A, great job. Eso es lo que escuché, so you did an amazing job. And otra cosa, cuando deletreamos nuestro nombre, at the end, we repeat the information. Yes? For example, Leslie, she was spelling. Ella deletreó todo su nombre, letter by letter. Al final, repetimos todo lo que hemos deletreado para que la persona que está escuchando pueda comparar si lo que escuchó al deletrear es lo que me quisieron expresar. ¿Sí? Ok. Let's see. Vamos con un chico. Let's look for a guy. Oscar Amaya. Hi, Oscar. Are you ready to participate? Yes. Okay. How do you spell your name? O-S-C-A-R. A-L-C. ID E S okay A M A Y A okay B A S Q U E C B no C Sí, ah, ok, I like sí. it. ¿Y al final qué decimos? Oscar Alcides Amaya Vázquez. That's all right, perfect. Escuché perfectamente su nombre, yes. How do you spell your name? Lore, Loreni, how do you spell your name? Go, please. A. 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 R
R, L, N, A. Okay, R, L. L. I. Okay. N. A. L. O. R. E. N. I. Okay. N. A. B. A. R. R. O. R. U. I. C. Great job. Sí. That's sí. Sí, sí. Okay. Lento pero seguro. Y al final decimos Carlina, Carlina, Loreni, Navarro, Ruiz. That's all right. Perfect. Yes. Haciéndolo muy bien. One more. Let me look for the last one. El último en mi lista. José Alexander Barrera. Are you there, Alex? Estar ahí, Alexander Barrera Magaña. Are you there? If not, let me see if I have Maximiliano Flores. Are you there, Maximiliano? Ya ven, siempre los que tienen cámara apagada dudo si estamos ahí o no. Adilson, ¿será que está por ahí? How do you spell your name? There you are, of course, excellent. How do you spell your name? Okay, J-O-S-I-A-D-I. J-O-S. J-O-S-E, okay. A. D. I. L. Okay. S. O. N. B. A. S. Q. O. E. C. O. E. C. No, no. Okay. B. A. S. Q. Q. O. Okay. This is O. 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 Uh-huh. It's not O. It's U. U, okay. E. C. Z, great job. That's it. ¿Y al final qué decimos? José Adilson Vázquez. There we go. Excellent. Amazing job. Yes. Vaya, no duden cuando nos equivoquemos. Claro, hay opción de corregir. Nosotros mismos podemos corregirnos. La idea es que la persona que está escuchando le queda la información correcta, ¿sí? Es válido decir, ok, no, 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 wait. Y repetir desde el inicio otra vez. En este caso, Vázquez, desde el inicio. Ok, no. B-A-S-Q-U-E-Z. Vázquez. Ajá, para que se comprenda. Vaya, vamos a tener esa práctica un poco más adelante, but I can see, yes, si practicamos todos. You did it. And that is amazing. Remember, you can practice spelling your name. You can practice spelling, you know, anything or any type of word in English. Entre más practiquemos el deletreo, más fácil se nos va a hacer o más rápido lo vamos a dominar. Okay, but at the beginning, it can be a little bit slow so you can
practice more. That is the idea, to practice more. Yes? Okay. Before we continue, I am going to check the attendance list right now. Hoy se la vamos a tomar a tiempo. It's 8:21. Okay, let me start with Esperanza Yamileth Hernández Cañas. Esperanza Yamileth. Evelyn Janet Zapata Archila. Hello, present. Oh, okay, there you are, excellent. Gilberto Lazo Funes. Present, teacher. Okay, Gilberto. Janice Olivia Ayala Pérez. Present, teacher. Okay, Janice. Jose Adilson Vázquez García. Present, coach. Great, thank you. Jose Alexander Barrera Magaña. Present, teacher. Thank you, excellent. Jose Hernán Cortés Cortés. Present, teacher. Okay, excellent. Jose Ramberto Calderón Pacheco. I'm here, teacher. There you are, excellent. Jose Roberto Revelo Calderón. Present. Okay, excellent, thank you. Carlina Loreni Navarro Ruiz. Present. Thank you, excellent. Leslie Elizabeth Cornejo Monterrosa. Present, teacher. Okay, ¿cómo se siente ahora, Leslie? Do you feel better? Ya mejor. Muy bien, gracias por el esfuerzo de estar ayer, aunque se sentía un poquito mal. Maxi Giovanni Martínez Portillo. Escuché a Giovanni, ¿no? Giovanni. I guess not. Maximiliano Adonai Flores Escobar. Okay, I guess he is there. Ahí está Maximiliano. Yeah. Nubia Esmeralda Jordán Flores. Present. Excellent. Okay. Oscar Alcides Amaya Vázquez. Present, teacher. Perfect. Oscar Enrique Arias Aragón. Hi, teacher. Present. All right. Excellent. Salvador Antonio Mejía Álvarez. Present, teacher. There you are. Excellent. Cindy Alejandra Sánchez Fernández. Cindy. Hi, Tatiana Carolina Celaya Pineda. Present, teacher. There you are, excellent. Valeria Michelle Monge Valencia. Present. Okay, so I'm just missing Alejandra. Ale Sánchez is not in the class. And Maxi Giovanni. Esperamos que los compañeros se unan más adelantito en la clase, ¿sí? Vaya, chicos, sí. Se fijan, vamos por la clase número 4. Class number 4, vamos a cambiar un poquito de tema. In this case, ya dejamos un poquito atrás the pronunciation, the alphabet and the correct pronunciation. Ah, Esperanza, let me see. Ajá, Esperanza, igual no le escuché al inicio. Ahorita le pongo su asistencia, Esperanza, don't worry. At the beginning, I was telling you, try to practice the correct pronunciation of the alphabet, okay? But for class number 4, si quieren tomar nota, aquí es el tema. We are going to talk about this topic, possessive. Possessive adjectives and possessive nouns. This is the topic for class number 4. Doy un minuto para que copien. Mientras tanto, revisamos, what is this topic about? Class number 4. If you can see, at the beginning of the topic, we have the expression possessive. What comes to your mind whenever you read or hear the expression possessive? ¿Qué se les ocurre? ¿O a qué comparamos en español el possessive? What is that, class? What is a possessive? ¿Qué será eso? Adjetivos posesivos.
Okay, posesivo. ¿Y qué es posesivo? ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿A qué decimos algo que Como es de pertenencia. de pertenencia? Yes, I like it. Muy bien, Hernán. Propio. Algo propio. O algo que le pertenece a alguien. ¿Sí? Esa es una posesión. Something that belongs to someone. What is a possession? Something that belongs. Vean este verbo, belong, pertenece. Something that belongs to someone. Esa es una posesión, entonces. Vamos a expresar posesiones. ¿Qué le pertenece a quién? Usando dos tipos de elementos de gramática. Adjectives. And nouns. Yes. Vamos a ver dos tipos de posesiones. Possessive adjectives and possessive nouns. Probablemente vamos a meter un elemento más, pero si nos alcanza el tiempo, les explico luego cuál es la tercera forma de expresar posesión en inglés. Aquí tenemos dos de ellas. Using the possessive adjectives and the possessive nouns. Yes. Ahí está entonces la introducción. Take a look at the information that I have. Ahorita solo vamos con información general. Luego nos vamos a la práctica. Yes. Look what we have here. In this case, at the beginning, I am going to show you some examples of possessive adjectives. Antes de entrar a los ejemplos de los posesivos, quiero que recordemos esto. ¿Se acuerdan que hemos estado viendo esto? Los subject pronouns. Ya lo vimos en clase 1, 2 y 3. The subject pronouns son aquellos palabras o aquellos pronombres. ¿Qué es un pronombre? El que sustituye al nombre, ¿sí? Que actúan como un sujeto. Por eso le llamo subject pronouns. In this case, here I have all the examples of the subject pronouns. Singular and plural subject pronouns. Voy entonces a comparar esos subject pronouns con la primera forma de expresar posesión, los possessive adjectives. Ok. Para que vean ustedes el contraste o la diferencia entre un pronombre y un posesivo. En este caso, un adjetivo. Yes. Look what we have here. I have a shirt. I have a shirt. Look. Tenemos un verbo por acá. You have a book. You have a book. Vamos a ir subrayando este. Look. El verbo principal en esta oración. You have a book. He has a pillow. She has a dog. It has a bone. We have a bird. You have a house. And the last one, they have a car. Yes. Si yo quiero entonces utilizar un sujeto al inicio de la oración, en este caso un pronombre, puede ser un nombre también. La única forma de demostrar posesión sería utilizando el verbo que significa tener. ¿Cuál es ese? The verb to have. ¿Yes? Y conjugarlo con los diferentes sujetos. I have a shirt. Yo tengo una camisa. You have a book. ¿Qué tiene él? ¿O qué tienes tú en este caso? You have a book. Tú tienes un libro. ¿Qué tiene él en este caso? He has a pillow. Do you know the meaning of pillow? What is this? Almohada. Una almohada. ¿Qué tiene ella? He has a dog. Okay. It. Recuerden que puede ser para animales. Digamos que está hablando del perro en la oración anterior. It has a bone. ¿Qué tiene eso? It has a bone. Hueso. Un hueso. And we have a bird.
¿Qué tenemos clase? What do we have? Pájaro. Pájaro. Un pájaro. ¿Y qué también tienen? Este es plural. ¿Qué tenemos o qué tienen todos ustedes? You have a house, of course. ¿Y ellos qué tienen? What do they have? They un have carro. A car. Okay. Primera parte. Expreso posesión con un verbo. El verbo tener. Yes. If I want to express a different idea, acá si se fijan, mi sujeto o el que inicia mi oración ya no es un pronombre, sino un adjetivo que demuestra posesión. ¿Qué digo sobre mi camisa? That my shirt is green. ¿De quién es la camisa verde? Mía. Mía. Ok. Mi camisa, o que me pertenece, mi camisa es mía, ¿verdad? Your book is new. Es un libro nuevo. Pillow is soft. Tu almohada es suave. Exactly. Ya dijimos que él tiene una almohada. Y si quiero describir cómo es su almohada, digo, his pillow is soft. ¿Qué pasa con su perro? ¿Cómo describo al perro de ella? Her dog is small. Her dog is small. Yes. Ya dijimos que el perro tiene un hueso, ¿verdad? Sí, es que estamos hablando del perro. ¿Cómo es su hueso? Its bone is old. We have a bird. ¿Y qué pasa con el ave que tenemos? Our bird is noisy. And we have a car. Well, not really. A house. We have a house. What can you tell me about our house? It's big. They have a car. Exactly. Tell me about their car. Their car is slow. Es lento. It's slow. Okay. Entonces, ¿qué pueden notar? Sus carros. Ya no decimos en sí qué le pertenece, sino qué utilidad estábamos haciendo. Describiendo la pertenencia de cada persona. ¿Por qué se llaman entonces possessive adjectives? Porque si recordamos que es un adjetivo describe, puede describir personas, cosas, lugares incluso. Entonces, ya se fijaron qué hay al final de mi oración. Hay un adjetivo que refuerza entonces la idea de que es un posesivo más un adjetivo, ¿sí? Mi camisa es verde. ¿Cómo es mi camisa? Verde, green. Entonces, ese es un adjetivo que describe a mi camisa. Your book is new. ¿Cómo es mi libro? Is new. ¿Cómo es la almohada de él? Is soft. Yes. Ok. Entonces, probablemente nosotros estamos acostumbrados a ver adjetivos de este tipo. Green, new, soft, small, todos estos, miren, al final son adjetivos que me están diciendo cómo es el objeto que estoy describiendo. ¿Yes? Este es un ejemplo claro de adjetivos, pero también a estos del inicio yo les llamo adjetivos, ¿sí? Para que puedan entonces comparar. En una misma oración tengo dos tipos de adjetivos. Solo que el primero, my, your, his, her, its, our, your, and their, esos primeros son possessive adjectives. Y todos los que están al final de la oración, como estos, solo son adjetivos. That's it. Yes? Vaya. That's it. Ya tenemos entonces dos tipos de ejemplos. ¿Cómo expreso pertenencia? In this case, usando el verbo have
O describiendo, describiendo la posesión, la pertenencia de alguien, utilizando un possessive adjective, dando mi opinión. Yes, and that's it. Okay. So, let's compare. What's the difference? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un subject pronoun and a possessive adjective? Se parecen mucho, pero hay algunas diferencias. What do you see? Yes. Look, I, my. Cambia, ¿verdad? Comparemos este. You and your. 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 Listen, your. Your. Uno es un pronombre y el otro un possessive adjective. He. ¿Cuál es la forma posesiva? His. De él. In the case of a lady, a girl, she, the possessive adjective is her, her, her. De ella, ¿sí? Mío, tuyo, de él, de ella. It, it, yes. Eso, de eso, pertenece a eso. Y no es una forma plural. Al agregarle una S, no estamos pluralizando, sino demostrando pertenencia. Look at this one. We. What is the possessive? For. Yes. Cambia la escritura. No se parece. Miren el anterior. Muy similar. Solo le agregamos una S. In this case, it's going to change. The possessive for we, for the subject. Pronoun we, it's going to be or. For you, it's going to be your. For they, it's very similar. It's going to be their. They, their. You, your. We, or. It is she, her, he, his, you, your, I, my. Yes. Entonces, hagamos una práctica. Listen. Quiero que digamos que el libro de ella está nuevo. ¿Cómo cambian entonces la oración? El libro de ella es nuevo, está nuevo. Go, please, make the sentence. Her book is new. Great job. El ave de él es ruidosa. Hagan el cambio. His bird is noisy. Great job. Mi carro es lento. Make the sentence, please. My car is slow. Great job. Nuestro perro es pequeño. Nuestro. Listen. Nuestro. Our dog is small. Great job. Tu camisa es verde. Your shirt is green. Digamos que la almohada de ellos es suave. Their pillow is soft. Great job. Ahora mi almohada es suave. Mi. My pillow is soft. Excellent job. Vamos viendo un poquito. Okay. Let's continue. Ya vimos un poco de los possessive adjectives. ¿Y para qué sirven? Ya vieron que es como para
expresar pertenencia, pero a la misma vez expreso mi opinión sobre esa pertenencia. ¿Yes? Okay. Now, let me show you a different area. Bueno, ¿cuáles hemos visto ahorita? Si se fijan, ya vimos los possessive adjectives. Agreguémosle entonces los possessive nouns. Possessive nouns. If you see, si nos vamos al libro, vamos a encontrar un poquito de esto. Who can read the examples? Vaya, vamos a ir leyendo uno por uno los ejemplos. Si se fijan, todos encajan con la oración. Lo único que cambia es el posesivo. Empecemos. These are my shoes. Ok, continue. Yes. Ahora ocupemos your. These are your clothes. Okay, continue. These are his shoes. All right, continue using her. These are her shoes. Right, continue. Or. These are our shoes. Okay, and the last one there. These are their shoes. All right, there we go. Perfect. Ya vimos adjetivos, pronombres que sustituyen a el nombre. Entonces, ¿qué nos hace falta? Volvamos al título principal. Ya vimos los possessive adjectives. ¿Qué parte nos hace falta de possessive? Nouns. Nombres que expresan pertenencia. In this case is this last part. Vean esta parte. Probablemente aquí dice names. Porque hablamos de nombres de personas, pero pueden ser nombres de cosas, nombres de lugares, países. Sí, de objetos incluso. Entonces es lo mismo. Names, que es la forma de expresar el nombre de una persona. Names. And if you see, we have some examples. Jack, Taylor's, Alex, people's names. ¿Cuáles son entonces los possessive nouns? Son aquellos que nosotros le vamos a agregar un apostrophe en S. Apostrophe. Apóstrofe en español. In English, apostrophe. ¿Yes? Es esta que vemos por acá. Muchos dicen la coma, comita y una S. No, pero es un apóstrofe. Apostrophe en S. Y esta letra más el apóstrofe al inicio indican posesión, pertenencia. Y solo se puede ocupar con el nombre de una persona, en este caso un name, o de un objeto, de un país, de un lugar en específico. ¿Yes? And how are we going to use it? Las reglas son muy fáciles de usar. En el caso de los nombres de persona, dice that if we have a name, por ejemplo, Jack, que termina en cualquier consonante, I am just going to add the apostrophe in S. Jacks. Look. Si yo tengo nombres que terminan con vocal, with vowel, hago lo mismo, no cambia nada. Apostrophe in S. Lucías. Pero si yo tengo nombres que terminan con una S, Luis, in this case, I am going to add an apostrophe and that's it. Acá, como ya tenemos una S, el nombre ya solo agregamos un apóstrofe. ¿Sí? No es necesario hacer esto.
Not really, porque ya tenemos una S en el nombre. Pongamos otro nombre con S al final. Look. Carlos. Solo el hecho de agregar ese apóstrofe al final ya indica pertenencia. Marcos. O Marco. Yeah. Bueno, pongamos Marcos, like this. Marcos. Yes. Ok, entonces, ¿qué significa este apóstrofe con esta S? Significa de. De. Digamos que a todas estas personas les pertenece un teléfono. ¿De quién es ese teléfono, clase? Este es el teléfono de Jack. Jack. ¿De quién es el teléfono? Es el teléfono de Jack. Lucía. ¿De quién es el teléfono? Luis. De Luis. Whose phone is this? Carlos. El teléfono de Carlos, ¿sí? Es el teléfono de Marco. Marco. O Marcos in this case, ¿yes? Por eso es que muchas veces podemos o creemos que escribimos al revés en inglés. Pero no, en sí hay un orden. Después del nombre que indica pertenencia, sigue el que le pertenece o la posesión. ¿De quién son o de quién es esta corbata? Miren, tie, una corbata. ¿De quién es la corbata? ¿Es de? Jack. Jack. Es como Jack. Que leemos de atrás para adelante. La corbata de Jack. Los zapatos de Taylor. Taylor. ¿De quién es este abrigo? El abrigo de Alex. De Alex. ¿Chas? ¿En qué tipo de contexto hemos visto esta estructura, clase? No sé si han ido a una barbershop o a un salón de belleza, beauty salon. ¿Chas? Por ejemplo, Alejandra's. Alejandra's Salón. ¿Qué significa entonces? ¿Que hay muchas Alejandras que tienen un salón o qué significa? Salón de Alejandra. El salón es de Alejandra. Exactamente, lo leemos de atrás para adelante. El salón de Alejandra, no es plural. No vayamos a confundir que estamos pluralizando, sino que estamos demostrando pertenencia. ¿Yes? Pero, ¿qué pasa si hay algo que le pertenece a más de una persona? ¿Qué hago entonces? Usemos la misma información. Digamos que hay un carro que le pertenece a Lucía, a Jeffrey, a Jason y a Mike. ¿Look? ¿Cuántas personas tengo en mi oración? 1, 2, 3, 4. Lucía, Jeffrey, Jason and Mike. 4. ¿Yes? Siempre que tengamos una lista grande de personas que les pertenece a algo, solo vamos a agregar el posesivo a la última persona, ¿sí? No es necesario decir Lucías, Jeffries, Jasons, en Mike's car, no. Just the last one. Solo al último de mi lista es el que va a llevar la forma posesiva. Y se da a entender que la pertenencia o el carro es de 4 personas. ¿Yes? Aunque solo le agreguemos al último, esto se entiende que también le pertenece a Lucía, Jeffrey y Jason. Ok, and that's it. Questions about the possessive nouns. ¿Cómo sentimos este tema más que todo? Los possessive nouns. Questions about this one. Porque ya no vamos a ir a la práctica. Possessive nouns. ¿Cómo sintieron los possessive nouns or names? ¿Será un poquito más complicado que el possessive adjective?
Los escucho. Go class. Expresemos cualquier duda. Vamos. Yes. Oscar, go please. La pronunciación, ¿qué tanto cambiaría? Con los possessive names, con estos. Sí, con eso, ¿qué tanto sería el cambio? Okay. Si ahí se nota porque es escritura, ¿verdad? Okay. Pero ya en... Al escucharlo. Para hablarlo. Suena como un plural. Suena como que le agregamos ese al nombre, Jacks. Tiene que sonar la S. Lucías. Luis. Carlos. Marcos. Esta S debe resaltarse. Porque si no, estamos diciendo algo diferente. Marcos Juan. Si no, es como que esté leyendo dos palabras aisladas que no van enlazadas y que no demuestran posesión. Marcos phone, Marcos teléfono. Ah, pero sí, entonces realzamos esta S de Marcos y se escucha ya más marcada, o resaltamos la S, Marcos phone. Ahí sí hace de entender que estoy ocupando una forma posesiva. ¿Eh? That's it. Creo que esa sería la diferencia. Yes. And esa S en el nombre muchas veces tiene una variación en pronunciación, ¿sí? Por ejemplo, miren acá. Jacks. Taylors. Taylors. Puede sonar como una Z muchas veces, o Alexis, Alexis, Code. Yes, pero se da a entender siempre que al sonar bastante la S, también podemos expresar posesión. Okay. ¿Qué otra pregunta? ¿Qué más nos surge? Any other question? No? Ok, vámonos entonces a la práctica. Let's go to the practice right now. If you go to your book, there you are going to find some information. Les muestro entonces el libro. Let's go to the book. It's going to be on page number. Where is it? Let me see. Seguimos en la unidad 1, acuérdense. Unit number 1. Let me see, what page is it? Page number. Aquí está, page number 16. Let me show you the page. En el libro también existe este tipo de información. Look, here we have the examples. Lo que acabamos de explicar también está en el libro. Yes. Y hacen la comparación con los subject pronouns. Y a la par le ponemos un possessive adjective. Okay. Y acá miren, vemos los possessive nouns or possessive names. ¿Por qué le llamamos possessive nouns? Porque no siempre va a ser el nombre de una persona, sino, como les decía, puede ser de un objeto, de un país, en este caso, de una ocupación o profesión. Teacher's name. Yes? And that's it. Bye. Let's go to the practice. Esta práctica la vamos a hacer juntos. What is the question about? As you may see, here we have some statement. Miren. Y no es una pregunta, sino una oración. Y dice, your teacher's name. ¿Qué será que nos está consultando? ¿El nombre de quién? El nombre de. Your number. Ajá, your teacher's number. Yes?
y ya suena un poco más avanzada esta estructura a que digamos the name of your teacher, que sería lo mismo, solo que en una forma un poco más larga, ¿sí? Y no suena tan natural. Lo mismo si yo digo your teacher's name. Miren, your classmate's name. En lugar de decir the name of your classmate, que puede sonar un poco básico, ocupemos otra estructura. Your classmate's name. Yes? The occupation of your classmate. A classmate's occupation. The last name of your classmate. No. Classmate's last name. Yes? Esa estructura me sirve para eso. Da una entonación diferente incluso. O una estructura más avanzada. ¿Sí? And that's it. So, can you tell me what is your teacher's name? Let's complete this one. What is your teacher's name? Elena. Okay, that's it. Number two, can you tell me one of your classmates' name? One of your classmates' name. Salvador. Okay, I like it. Salvador. Can you tell me a classmate's occupation? Number three. Do you remember the occupations? Ya las mencionábamos antes. One of your classmates' occupations. Driver. Do we have drivers in the class? Yes? No. I guess we do. Math teacher. Math teacher. Okay, and do you remember who is a math teacher? What is the name of your classmate who is a math teacher? No? ¿Quién era un math teacher? Because I remember the name of your classmate who is a math teacher. It's Giovanni. Giovanni, he's a math teacher. Do you remember a classmate's last name? At least one classmate's last name. Yes? Last name. Zapata. Okay, that's it. Now, expresamos posesión. Posesión. And that's it. If you see, here we have another type of exercises. And in this case, you are going to complete the information with your classmates. Van a trabajar en parejas. ¿Y qué necesito que tengamos listo? The first name. Ya no su información, sino de su compañero. Your first name. Or his or her first name. El nombre de él o de ella. We have the middle name. In this case, middle name is the second name. El nombre segundo. Tenemos el last name. Yes? Cuando decimos last name, it can be one or two last names at the same time. Mm-hmm. Occupation. You are going to ask for his or her boss's name. And you are going to ask for the place in which they work. Okay. Pero ¿cómo hago para consultar esta información en inglés? ¿Qué preguntas me surgen? ¿O cómo redacto la pregunta para preguntar tu nombre, tu segundo nombre, tu apellido? What's your name? Ocupación. What's your last name? Excellent. What's middle name? Muy bien, ahí lo tenemos. Entonces les ayuda a redactar las preguntas. What's your name? Perfecto. Lo dejé abierto. ¿Para qué? ¿Cómo consulto el nombre? Sería what's your name? What's your first name?
¿Cómo le pregunto el middle name? What is or what's your middle name? ¿Cómo le pregunto su apellido? What What's is or your what's last name? What's your last name? What's your last name? ¿Cómo le pregunto su ocupación? What is your occupation? Excellent. And what is your occupation? What's occupation? How do I ask for the name of the boss or boss's name? ¿Cómo es el nombre de tu jefe? What is her boss name? Oh, your, I'm sorry. What is your boss? Buses. Workplace. ¿Cómo le pregunto dónde trabaja? Where do you work? Okay. O podemos, para seguir la misma tendencia de la pregunta, what is your workplace name? O pueden decir también, where do you work? Yes, Oscar, tell me. Una consulta. Yeah, please. En el caso de que dice where do you both name, no se aplica como la regla que había dicho de poner solo la tilde la última S. Yeah, in this case, yes. Sí, por eso les dije, no es que esté incorrecto, sino que se ve raro, se ve mal. En este caso, ellos decidieron incluso poner una S ya y teníamos no solo una, sino dos anteriormente. Sí, entonces, podríamos dejarla así o ocupemos nosotros lo que dijimos, ¿sí? Corrijamos acá. Buses. Y ahí está, boss's name. Yes, that's it. Yes, Robert. Okay. In the question of occupation. Yes. I think. We have another one. Exactly. Yes, I remember that one. How can we ask for the occupation? No. No, yo preguntaba por en la parte que dice where is y está is. Eso no sé si se fue o yes. Estoy correcto. Exactly. Y me acaba de acordar. Esa también, miren. What do you do? Pues también redactada en manera diferente. What do you do? ¿Qué haces? ¿Qué lleva o nos lleva a obtener esa información también, la ocupación? So, thank you. Gracias, Roberto, por ese detalle. Yes, estaba repetido. That's it. So, what do you do? What's your occupation? What's your boss's name? Bosses. What's your workplace? Aquí me falta el posesivo en workplace. Miren, estaba olvidando. Sí, no es posesivo. ¿El nombre de quién? De tu lugar de trabajo. ¿El nombre de quién? De tu jefe. And that's it. Yes. Vaya. Teniendo ya estas preguntas, no solo lo van a llenar con un compañero. Not really. Vamos a agruparlos. Let me send you in different groups. 4 or 5. Pero hoy la dinámica va a ser diferente. What are we going to do? Voy a crear salas abiertas, open rooms. Cuando yo creo ese tipo de salas, ustedes son los que eligen a qué sala moverse, ¿sí? Por ejemplo, voy a abrir 7 salas. Ah, me interesa, dice un compañero, ir a la sala 7, a ver quién está en la 7. Ya terminé de preguntarle a mi compañero, voy y busco a alguien en la sala 1. Ustedes solo pueden cambiar, ¿sí?
interactuar de sala en sala, moverse, para que no solo trabajen con un grupito de personas, sino que puedan moverse con todos los compañeros y escuchar a diferentes compañeros. ¿Yes? Veamos si nos funciona esa modalidad con esta actividad. At least I need you to ask 5 classmates. Quiero que cuestionen o pregunten esas 5 interrogantes a 5 compañeros. Yes, so you can practice a lot. Here we go. Okay, I'm going to send a picture to WhatsApp right now. You go and ask the questions to your classmates. Aquí estamos. Okay, go to WhatsApp, please. There you have the picture right now. Ahí está. All right. Okay, como dije, voy a crear 7 salas. Ustedes deciden a qué sala se van a trabajar. Please, no solo se queden en una sala. Muévanse de sala en sala y busquen 5 compañeros. Cuando ya tengan 5, pueden volver a la sala principal y comparamos resultados. Here we go. You're going to have 5 minutes and then we are going to finish with the activity and compare the information. Okay, here we go. Decidan ustedes a qué sala se van, okay? Go, please. There we go. Vaya, muy bien, ya veo que se están uniendo. Sala 1 ya tiene 2. Look for another room. Oh, there you go. Talk to your classmates. Great job. Okay, there you are. All right, excellent. Very good job. I'm still missing room number 5 and 6. 5 and 6. Ahí no tengo a nadie. En room number 5 and 6. Okay. Okay, amazing. Great job. What? Está bien, esto me pregunta después. Ok. What's your name? Hola, hola. Hola, hola. Hola, sí, empecemos. What's your boss? Vaya. Hagamos. Salvador, ¿a quién le vas a preguntar? What's your boss? What's your middle name? Que sería su segundo apellido, tu segundo apellido. Go, 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 class. Let's go. ¿Quién empieza? Salvador, ¿a quién le vas a preguntar? O yo con Maximiliano. Vaya. Maximiliano. Vaya. What's your name? Vaya, empecemos nosotros y Salvador que se vaya con Leslie y Elizabeth. Vaya. Y después intercambiamos. Vaya. Gilberto Lazo. Empiezo yo, Maximiliano. What's your name? What's your name? Gilberto. Hola, hola. Alexander. What's your name? I am Maximiliano. What is your middle name? Ahí se me ponchó. Segundo nombre. I am a. What is your last name? Apellido. Flores. Sí, sí. Mister Fernando.
No, no te escucho. Hola. Hola. Hola, hola. ¿Sí? Hola. Hola, sí. Como que la señal está mala de alguno de los dos. No sé si la mía o la de... El nombre, no sé, el nombre de su trabajo. Dale, dale, dale. Vaya, Salvador Mejía. Vaya. Démosle, si me puedes preguntar vos y le pongo yo. Vaya, what's your name? Oscar. What's your middle name? Enrique. What's your last name? No, la ONG es una ONG que se llama Cruz, donde yo trabajo. Ajá. Vale. Hola, hola, ¿me escucha? What your last name? ¿Cómo sería? Hola. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Hola, hola, ¿me escuchas? Hola. Hola. Estamos los tres, estamos los tres. Estamos los mismos pasados. Pues sí. Hola, hola. Creo que no escucha a Oscar. Sí, se desconectó. ¿Le puedo preguntar yo, Salvador? Vaya. Ok. What is your name? Salvador. What's your middle name? ¿Qué es Mildred? Sí. Carolina. Sí, Carolina. Ok. What's your first name? My first name is Carolina. Ok. What's your middle name? My middle name is Loreni. What's your last name? Navarro. Navarro. Okay. What's your occupation? My occupation is accounting assistant. Assistant. What's your boss name? Perdón. My boss. No, sería así. Uh-huh. My boss name, José Sandoval. Okay. What's your workplace? My workplace is ESP El Salvador. Okay. Thank you, Carolina. Vaya, ahora. Ahora yo le voy a preguntar a Dilson. Uh-huh. Así que. Okay. What's your name? My name is Adilson. What's your middle name? My middle name is Jose. Okay. What's your name? What's your last name? My last name is Vázquez. What's your middle name? What's your occupation? My occupation is agricultural engineer. What's your last name? What's your workplace name? What do you do? Or what's your occupation? My boss name is Tiberio. Ay, no, me salté una. What's your boss name? Okay. What's your boss name? My workplace name is Sachi.
His name Cruz. Okay. Where do you work? What's your name? No le escucho. Es que se oyen varios, ¿va? Sí, ajá. His name. Uh-huh. His name is Mauricio Segovia. Mauricio. What's your workplace name? It's workplace. Export Salva. Export Salva. Por Salva. Ah, ya. Yeah. Ahora si quiere, hay quien lo, para preguntarle a Tatiana. You. Uh-huh. What's your boss's name? Gabriela. And what's your workplace name? Invacar Import. Sorry? Invacar Import. Okay, thank you. Thank you. Boss name? My boss name is Mr. Lazo. What's your workplace name? My workplace name is Clusa El Salvador. Okay. Okay. Eso fue. Hello, teacher. Hello, hello. Hello, hello. ¿Ya tienen cinco? Do you have five? No, tengo tres. Okay. Tengo dos. Dos, porque uno se fue. Uno se fue. Okay, go and look for four more. Vamos, hasta que tengan cinco. Go, please. I'm just listening. Okay. Excellent. Okay, thank you. Vamos a ver, aquí busquemos a otros. Entonces, otra. What's your real name? Solo tengo dos. Antonio. Para poner como jefe. O sea, cuando... What's your last name? Bye. Ingeniero. No. What's your last name? Last name. Last name. Hola, hola, no la escuché. Ok. Dale. What's your last name? What's your middle name? Está Maximiliano. Yes, sí. Tell me. Ok, este. Okay. Si gusta, Evelyn, no sé si. No, ¿verdad? Como usted no lo ha hecho. No. No, no. Ok. Ok, pregunto. Ok, sí. Pregunto, what's your name? My first name is José. José, what's your middle name? My middle name is Hernán. Hernández. Hernán. Ah, Hernán. Hernán. Sí, sí. Y what's your last name? Cortés. What do you do? Or what's your occupation? My occupation is sales supervisor. Supervisor, okay. What's your boss name? Atilio. Mr. Atilio. Yes. Okay. Where do you work? Oh. My workplace is Banco Promérica. El Banco Promérica.
Okay. Okay, ahora voy yo. Okay. Okay, Evelyn. What is your first name? My first name is Evelyn. Okay. What is your middle name? My middle name is Campos. ¿Cómo? Campos. Campos. Okay. What is your last name? My last name is Zapata. What is your occupation? My occupation is agricultural engineer. Okay. What is your boss name? Is Mr. Lasso. Okay. What is your workplace name? My workplace name is Clusa El Salvador. Okay, hay varios de Clusa. Sí, somos four. Ah, okay. Okay, thank you. Okay, thank you. Hello, Oscar. Hello, hello, Roberto. Me falta uno, dos, tres. Ahí están. Me falta, bueno, sí. No sé si lo van a hacer ahorita ustedes con Oscar y Maximiliano, no sé si lo completamos después. Como gusten. Sí, sí. Ok. Vale, entonces gustan ustedes primero, ya después completamos ella y yo. Ajá, y después Roberto. Okay. Me faltan, ok. Hello, doctor. Voy a empezar. Okay. What's your name? Oscar. What's your middle name? My middle name is Alcides. What's your last name? Amaya Vázquez. Amaya es su primer apellido y Vázquez no es Alcides, o sea, middle name es su segundo apellido. No, middle name es el segundo nombre. Estoy, sí, no, no sé. Segundo middle name es segundo nombre o es the middle name is the second name. Yes. Mm-hmm. Second name. Segundo nombre o segundo apellido. Name, second name. Segundo nombre. Segundo name, nombre. Yes. Ah. Así. Okay, ah, pues así déjame ahí. Yes. Okay. What do you do? I do counter. Counter. Counter o counter. Counter. Okay. What's your boss name? My boss name is Esmeralda. Mrs. Mrs. Miss. Where do you work? I work in Granja Catalana. Okay. Luego yo le pregunto, what's your name? My name is Evelyn. What's your middle name? Middle name is Janet. ¿Con J o Janet? Es con J, doble N, doble T y una E al final. Es medio complicado. Can Póngale you Janet. Spell your Janet. Middle name? Can you spell your middle name? ¿Puede deletrear su middle name? Y ahí ocupamos lo que ya aprendimos. Ok. Ok. Yes. Is J. E-I-N-N-E-T-T-E. Okay, Janet. Okay. J. J. E. Yes. I. I. N. 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 E. E. T. T. E. E. Yes. Okay. What's your last name?
My last name is Zapata. What's your occupation? My occupation is agricultural engineer. What's your last name? Is Mr. Lasso. Mr. Lasso. What's your workplace name? My workplace name is Clusa El Salvador. Clusa El Salvador. Okay, thank you. Okay, thank you very much. Okay, este, si gustamos, Maximiliana, empiezo yo y después cambiamos. Sí. Okay. Hi, Maximiliano. What is your first name? Maximiliano. Okay. What is your middle name? Middle name. Adonai. Okay. What is your last name? Flores. Okay. What is your occupation? Driver. Excuse me? Driver. Okay. What is your boss name? Alex. Okay. What is your workplace name? Dual Enterprise. Okay, thank you. Voy yo. Mm-hmm. What's your first name? My first name is Jose. What's your middle name? My middle name is Hernan. What's your last name? My last name is Cortez. What's your occupation? My occupation is sales supervisor. What's your boss name? Mr. Attilio. Mm-hmm. What's your workplace? My workplace is Banco Promedica. Okay. 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 Thank you. Ahora no sé si Roberto y Alex. Okay, let me bring your classmates back. Creo que es suficiente tiempo ya para la práctica, okay? Here we go. We're going to compare the answers. Okay, here we come back. Enough time to interview 5 classmates. Yes, did you finish? ¿Cuántos hicieron? 5 classmates, 4 classmates. ¿A cuántos entrevistaron? 4. Really? Okay. Two. Tuve problema con el audio, no me pude. Oh, that's why. Okay. And the rest of you? Maybe 5. 5? Maybe 5. Okay, maybe who got 4? 4. 4. Hernan, Evelyn. Tati, she says 4. How about 3? 3 classmates. Oscar, okay. Chambi. 2 classmates, just 2. Just 2. Maximiliano, 2. How about just 1 classmate? No? Okay, you got more than 1, and that's perfect. If you see in those questions, we were having examples of possessive. Ahí van inmersos los possessives, yes? If you see, we have different questions. Ya en la pregunta va un posesivo. ¿Cuál posesivo? What is the possessive in the question, class? Look. Your
your? ¿De quién es el nombre tuyo? What's your name? Yo no le pregunto por el nombre de el otro compañero, sino tuyo. ¿De quién es el nombre que necesito? Tuyo. Tu nombre, ¿sí? What's your name? What's your middle name? Remember, whenever we say middle name, it means the second name, not the second last name. What's your last name? What is your occupation? Aquí tal vez corrijamos la pronunciación. Voces. Recuerden que debe de sonar como un plural, aunque no es un plural. Sí, entonces no es boss names, ¿no? Boss's name. What is your boss's name? Workplace. Workplace. Sí, porque sí estamos indicando que es un posesivo. Necesito el nombre de quién, de tu lugar de trabajo. Por eso es que el posesivo va ahí ubicado. What is your workplace's name? And that's it. Okay, vamos a entrevistar a unos cuantos compañeros a ver qué tal nos fluye la información. Gilberto, what's your name? Gilberto. Okay, what is your middle name? Not middle name. You don't have middle name. Great answer. What's your last name? Lasso. Okay, it's Lasso. What is your occupation? Agricultural engineer. Pero ahí falta un poquito. Teníamos que usar una estructura. I am agricultural engineer. Occupation? Agricultural engineer. Okay, what's your boss's name? My boss, León. Okay, Mr. León. All right. What's your workplace's name? My workplace is Luz El Salvador. Okay, perfect. Thank you, Gilberto. Tatiana. Hi, Tatiana. What's your full name? Full name. What is your name? Your full name? My name is Tatiana. My first name, Tatiana. Okay. What is your middle name? My middle name, Carolina. Okay, it's Carolina. What's your last name? My last name, Pineda. Okay, what's your occupation? My occupation, packing coffee. Okay, excellent. What's your boss's name? My boss's name, Alexis Quintanilla. It's Alexis Quintanilla. What's your workplace's name? My workplace, Plantosa. All right, excellent, Tatiana. Alejandra, is Alejandra right there? Good evening. Hi, good evening, Ale. Welcome. What's your name, your full name? My first name, Cindy. Okay, it's Cindy. What's your middle name? My middle name, Alejandra. Okay, what's your last name? My last name, Sanchez. It's Sanchez, okay. What's your occupation? My occupation is sales assistant. Oh, excellent. And what is your boss's name? My boss name is Oh, interesting. And what's your workplace's name? My workplace is Almacenes Vidri. Okay, interesting. Thank you, Alejandra. Great job. Valeria Michelle. Let me ask you, Valeria. Okay. Valeria, dígame el nombre de un compañero. Tell me the name of one of your classmates. Leslie. Okay, Leslie le va a preguntar a usted, ¿vale? Sí, lista, Valeria. Okay. Leslie, are you ready? Where is Leslie? I cannot see her. Valeria? Yes, to Valeria Michelle. Go, please. Let me listen to you, girls. Teacher, Joya y a mí. You, Leslie, are going to ask Valeria. Okay. Valeria. Yes, excellent. What's your name, Valeria? My name is Valeria. What's your last name?
Repeat, please. What's your middle name? My middle name is Michelle. What's your last name? Monge. What's your occupation? My occupation is accounting assistant. What's your boss's name? Carolina. And what's your workplace? I work in Mayora y Mayora. Okay. All right, interesting. Thank you. Now, Leslie, pick one of your classmates. Elija alguien. Oh, please. Remberto. All right, Remberto, are you ready? Thank you, Leslie. Yes. Remberto, pick one of your classmates. Elija un compañero. Okay. José Hernán. Okay. Hernán, you are going to ask Remberto. Okay? Okay. Go, please. Hi, Remberto. What is your full name? My first name is Jose. Okay. What is your middle name? My middle name is Remberto. Okay, thank you. What is your last name? My last name is Calderon. Okay. What is your occupation? My occupation is agricultural engineer. Okay. What's your boss's name? My boss name is Gilberto. Okay. What is your workplace name? My workplace name is Clusa El Salvador. Okay, thank you. Oh, wow, interesting. Great job, guys. Hasta hoy no he hecho correcciones. Dice que estamos haciéndolo bien. Roberto, elija a alguien, por favor. Pick one of your classmates. Yes, excellent. Salvador. Salvador, thank you. And Hernán, elija a alguien. Pick one of your classmates. Sería Evelyn. Ok, Salvador and Evelyn. Van a trabajar juntos ahorita. Don't worry. Okay. Ahí vamos a ver cómo le hacemos. Tal vez Evelyn pregunta, apaga el micrófono, okay, y Salvador responde. Así vamos a hacer. Yes. Okay. Evelyn, pregúntele a Salvador. What's your name? Salvador. What's your middle name? Antonio. What's your last name? Mejía. What's your boss's name? Alberto. What's your work? Luz El Salvador. Okay. All right. No olvidemos tal vez dar la estructura completa. What's your name? Hey, my name is, or I am Salvador, ¿sí? Recuerden que son formas de presentarnos. Ya lo aprendimos en la primera clase. I am Salvador. My name is Salvador, ¿sí? Para que no se escuche como una oración incompleta. Where do you work? I work at, y mencionen el nombre de su empresa. ¿Qué más? What is your occupation? I am a teacher, ¿sí? No solo teacher. No, I am a teacher. Yes, but great job, guys. Salvador, elija a un compañero. Pick one of your classmates, los que no hayan participado. ¿De quién es la suerte ahora? Vamos. José Hernán. Hernán ya participó. Otro. Carlina. Okay, Carlina. Thank you, Salvador.
Carlina, elige a alguien. Pick one of your classmates. Ah, Yanni. And Jan. Okay, Carlina, you are going to ask Janice, okay? Go, girls. What's your name? My name is Janice. All right. What's your middle name? My middle name is Olivia. What's your last name? My last name is Ayala. What's your occupation? I am packing coffee. What's your boss's name? Boss's name is Alexis Quintanilla. What's your workplace name? My workplace is planta de torrefacción de café. Thank you. Okay. All right, was amazing. Excellent. Janice, elija a alguien. Ya casi terminamos con todos, creo. Pick one of your classmates. ¿Quién falta? Ay, no sé. Es que casi todos, creo que ya No, falta un par. No, el Alex, creo que se llama. No sé si ya participó. No, ok, thank you, Alex. Ok. Alex, you pick one of your classmates, ok? Oscar, alias. Ok, Alex and Oscar. Alex, you ask Oscar, ok? Ok. Are you there, Oscar? My okay. name is Oscar. Okay, wait, okay, wait. What's your... Okay. Okay, what's your first name, Oscar? Ari Enrique. No, your first name. Okay. Perdón. Don't worry. Okay. What is your first name? My first Arias. Okay. What is your middle name? Enrique. Okay. What's your occupation? My occupation, I am driver. Excellent. What's your boss's name? Jessica Perez. Where do you work, Oscar? Analiza laboratorios. All right, interesting. Great job. Yes. Pero al final, al inicio creo que nos confundimos with name and full name. Saben que creo que muchos no comprendemos esta expresión. What is your full name? ¿A qué me refiero? Al inicio les decía yo cuando deletreábamos la expresión full name. ¿A qué me refiero con esto? Nombre completo. Exactly. Full, completo, full name. ¿Sí? Y a muchos solo los escucho mencionar el primer nombre. Not really. Full name, two names, and two last names. Vale, para que nos quede claro. Cuando escuchen full name, o podemos ocupar la pregunta de esa manera. What is your complete name? Full and complete. Que es un sinónimo, ¿verdad? Complete. Así que... tranquilos, no se sientan presionados de responder inmediatamente, no. Incluso pueden decir, can you repeat, please? I didn't understand, can you repeat? Okay. ¿Quién falta? Who's missing? Oscar, elija dos voluntarios, de un solo. Oscar. Mi coach. Adilson is missing. Okay, entonces usted hágalo, elija a alguien más. Who's missing? Roberto Revelo. No ha pasado. Ok. So, Roberto. Adilson en Roberto. Adilson, usted le pregunta a Roberto. Robert, get ready. Go, please. Ok. Ok. What is your name?
My first name is Jose. Thank you, Sam. What is your middle name? My middle name is Roberto. Nice, Roberto. What is your last name? My last name is Revelo. Nice. What is your occupation? My occupation is graduate design. Thank you. What is your boss name? My boss name is Evelyn Flores. And finally, what is your workplace? My workplace is Entrepreneur Regional. Thank you. Wow, very complete, you know? Déjenme resaltar varios aspectos positivos de ellos dos. Number one, ¿se fijaron? Adilson hacía la pregunta, esperaba por la respuesta y agradecía, thank you, o hacía como ese enlace entre pregunta y respuesta, thank you, nice. Okay, okay, nice, thank you. So esas palabras, me gustó mucho ese aspecto. En Robert, escuché detenidamente todas, en todas usó respuestas completas, todas. So, interesting, and thank you guys. Muy buen aspecto eso. Yes, amazing. Okay, ¿quién me falta? Robert, ayúdenme a identificar. Who's missing? I guess. No, Valeria, I don't think so. Yes, right? Valeria. ¿Quién más? Clase, ayúdenme. Robert, ¿quién más falta? Oscar Amaya está Oscar levantando. Oscar Amaya, yes, Oscar Amaya. Okay. En Nubia, how about Nubia? En Maximiliano. Yes. 1, 2, 3, 4. Ok. Y no sé si Esperanza también va a poder participar. Pero vámonos así entonces. Nubia en Oscar Amaya. Go, please. It's time to practice. Where did you go, guys? Ahí está. So, Oscar, usted pregunta. Nubia, you're going to listen and answer. Go, please. Okay. What's your name? I am Nubia. What's your middle name? Esmeralda. What's your last name? Jordan. Okay, thank you. What's your occupation? My coffee. Thanks. What's your boss name? Alex. Okay, thanks. What's your workplace occupation? Okay, thanks. Okay, Nubia, what's your occupation? Yo le pregunto a él. No, listen to my question. Pregunto, what is your occupation? Yo solo escuché, I am coffee. ¿Cuál es su ocupación? Packing coffee. Sí, sí, porque se dice yo soy café. No, I am coffee, what? Me quedé esperando el complemento. Coffee. Es que no estuve en la práctica. Ah, really? No estuvo ahí, eso lo hicimos ayer clase. No. Yes, right? It was yesterday. Ahorita. Ah, that's why, don't worry. Ayudémosle entonces. ¿Cómo diría Nubia su ocupación? Ayudémosle clase. ¿Qué hace Nubia? Packing coffee. Ahí está la compañera Tatiana que la ayuda. Yes. Packing coffee. Okay, ahí está. So don't worry, Nubia, para que quede tranquila y que ahora sí sepa. Si alguien me pregunta cuál es mi ocupación, ¿cómo yo lo puedo expresar? Yes. Thank you. Amazing.
Thank you, Oscar. You did great. Maximiliano, it's your time to practice. ¿Con quién, Maximiliano? ¿Quién falta? Who's missing? Estoy revisando. Hey, old participant. Valeria. Valeria, right? Vale, are you there? Valeria Michelle. Yes. Okay. ¿Qué pasa con Leslie? Pero puedo hacerlo otra vez. Ah, ok. So, es que había alguien más. Vale, ¿quién era? Adilson, Alex. Oh, Esperanza, but I don't think she's ready. Esperanza, ¿será que puede participar? No, porque es oyente, ¿verdad? Bueno, entonces alguien que me le ayude. Ah, Maximiliano. Go, please. Okay, Janice. Maximiliano. Usted va a escuchar las preguntas de Janice, okay? Go, please. 3, 2, 1. Okay. Okay. What's your name? I am Maximiliano. Okay, thanks. What's your middle name? My middle name, Arlene. Thanks. What is your last name? My last name is Flores. Okay. What's your occupation? My occupation name is driver. Thank you. What is the person's name? My boss's name is Mr. Alex. Okay, thank you. What's your workplace? My workplace name is Dual Enterprise. All right. Okay, thank you. Thank you. Thanks to you too as well. Excelente. Igual, miren, Maximiliano ocupó un título, Mister, y luego dio el nombre del jefe, ¿sí? Thank you. Estamos ocupando todo lo que aprendemos. All right. Listen, porque esta práctica fue un poco más larga. ¿Para qué de una sola vez? Vayan a entendiendo que en cualquier contexto tenemos posesivos sin darnos cuenta, ¿sí? ¿Cuáles posesivos ocupamos ahorita? My. My. ¿Qué es el que más se ocupa por? Que doy información personal, yes. What is your? Your. Y así veíamos que en una conversación, bien básico eso, el my and your. Yes. En el caso de los possessive nouns, esa va a ser una práctica extra para mañana. Mañana nos enfocamos más que todo a expresar possessive nouns, ¿sí? Algo le pertenece a algo, a alguien, ocupando un nombre. We were supposed to complete some exercises from the platform. Tenemos 5 minutos, pero ¿por qué no ocupamos la platform today? ¿Por qué no me cargó? No sé si a ustedes les da acceso. Bueno, ahí está ya. Ahí está, ya cargó. Estuve probando al inicio de la clase and it didn't work. Ahí les muestro entonces, section number one, it's this one, aquí está. Ya somos capaces de responder, ya homework number one or two, ya está lista, esta, number three, ya vimos el alphabet, ready. Vean entonces ahora, para terminar, hagamos ese ejercicio. Homework number four. Read the sentences. Check if the possessive adjective is correct. Okay, look. His name is Claudia. Is it correct or not? It's wrong. Oh, and what is the correction? Hagan la corrección. Her name. Her name. It's not correct. Yours. Students are nice. Revisemos el sujeto.
Es un plural, yours. ¿Será que está correcta la forma del possessive adjective or not? Yeah. Yes, it's right. Right. Not yes. Really. No, está correcto. ¿Qué pasa por acá? Recuerden que el posesivo no lleva una S. Este también este sí, sí es no cierto. Es un posesivo, claro, pero ese ya no es un adjetivo, sino es un pronombre, que es otra forma de expresar posesión, pero esa no la hemos visto en esta clase, así que it's not correct. My name is Julia. ¿Qué piensan de esto? Wrong. It's wrong. ¿Cuál es el correcto? What is the correction? My name is Julia. Our teacher is from Canada. Mío, pero posesión de mío. ¿Y aquí qué piensas? All teacher. Sí, está bien usado el posesivo. It's right. Their class is at night. It's right. Okay, right. Revisemos right. Qué tal no fue ahora. It's right. It's right, sí. Acá no es si la información es verdadera o falsa, no, sino si está correcto el uso de el posesivo. Asegúrense que le des los 20 puntos de 20, yes. Y la última creo que era esta, tiene que ver con los posesivos. Complementémosla para terminar la plataforma. My boss. ¿Cuántos jefes? Uno. Miren la forma del verbo to be are. Elmer Argueta. Is it correct or not? Is. It's not, right? Is. Entonces, ¿cuál is la corrección? Is. Because are. It's singular. Is. Okay. Nadia Enrita. Habla de dos chicas. Nadia Enrita is the new teachers. Are. Exactly. It's not is, it's are. We am secretaries. No. We are. Secretaries is the correct form. He are doctors. It's a doctor. No, but I have this option and this one. It's so a singular. Which is the correct one? Ah, pero este singular, eso también. So which is the correct one? The singular. The second option. Second, right? The middle option. Doctor with the capital. Ajá, without the capital. With lowercase. Eso se llama lowercase. Lowercase. ¿Sí? Okay. Are you happy? Ah, esa es una pregunta. Are you happy? Yes, I am. Yes, I am. Esta es incorrecta porque está incompleta. Y esta también está incompleta. No, I am not. Sería una opción válida, pero no está completa. That's it. And that's it. Bye. Entonces les motivo a que ustedes vayan, revisen la tarea. Voy a hacer uno, la tarea ahorita, la 4 y la 5. 2 y 3. Ya la 4 y la 5 ya la tenemos. Para que ya mañana en la clase 5 de esta semana ya puedan tener pues su primer semana lista de la plataforma. Yes. Preguntas, comentarios. Porque se acabó el tiempo. Time is over. No questions. Vaya. Before we go, solo reviso si se nos incorporó Maxi Giovanni Martínez a la clase. Not really, right? I guess he didn't come today. En Cindy Alejandra Sánchez, que eran los ausentes al inicio de la clase. I guess Alejandra is in the class. Let me see. Yes, Alejandra, ¿está por ahí? Ale, are you still there? Okay. Sí. Ahí está. Pues sí, le ponemos el presente, la asistencia. Los demás, y aquí estamos. Thank you, class, for coming tonight. We are going to continue tomorrow, okay? Thank you. Okay. Gracias por todo. Nos vemos mañana. Bye. See you. Bye. 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 See you. Good night. Bye. Night to you. Bye bye.